Bienvenidos, gente de YouTube, a un otro nuevo video para el canal. Esta vez estamos en Notes of Obsession, un juego de terror que la verdad es que me interesó mucho, que lo estuve ahí. Estuve ahí buscando unos juegos de terror y de miedo para traérselos y me encontré con este y la verdad me interesó porque dice Notas de Obsesión. Y dije, oh, ¿qué traer este juego? Algunos youtubers ya lo han subido. He visto uno que otra parte pequeña. Y la verdad me interesó el juego, así que vamos a empezar con el juego para ver qué es este. A ver, dice, vamos a leer la introducción. Dice, ja, déjenme ver si puedo, voy a leer unas partes a ver si puedo entenderle, pero vamos a empezar. Harriet no estaba muy feliz del todo desde que su esposa salió de la ciudad por trabajo. Ella tenía que llevar a Michael a su práctica de hockey. Ella realmente preferiría quedarse en casa, tomándolo un poco más suave. Después de un día muy duro de trabajo, cuando ellos regresaron a casa, Harriet encontró una sorpresa esperando por ella. Su esposa le había enviado un paquete de uno de sus viajes. Él sabía cómo siempre levantarle el ánimo. Adentro había una linda caja musical con un tonante ruso medio rara. Ella se sintió un poco cansada, sentía que sus ojos estaban bastante pesados y decidió dejar la caja de lado y descansar un rato. Ella definitivamente necesitaba dormir. Hostia, está muy buena la historia. Vamos a ver qué nos trae Notes of Obsession. Vamos a ver. Uy, nos paramos en la cama. Oh, está todo realista. Ok. Caminamos. Sí, camino. Si se ven que se traba un poco, no es el juego. Digo, es el juego, no soy yo. Así que vamos a empezar. ¿Puedo hacer algo? Con Creel me agacho. Muy bien. Pues, ¿qué hago? A ver. Vamos a empezar aquí. Uy, carajo. Me cerró la puerta. Me cerró la puerta el maldito. Vamos a ver. Aquí. No, aquí no podemos entrar. Vamos a ver. ¿Aquí se puede entrar? No. Esta es la recámara. De nuestra recámara. Veo que no somos el niño. Pensé que íbamos a ser el niño y no. En realidad somos, creo que la madre. O el padre. Pues ahorita vamos a ver. No puedo correr por lo que veo, así que... Ahora escucho una caja. ¿Sería esa la caja musical? ¡Oh, esta gente tiene dinero! Tiene mucho, mucho dinero. A ver, aquí está. A ver esta puerta. Si ven que no hablo mucho es que... No soy yo, sino... Se cerró la puerta. Ok. A ver, vamos a ver qué encontramos por acá. Oh, mira. Presiona ahí para interactuar. Ok. Ah, somos la mujer y por las manos, yo creo. Sí, creo que sí. Oh, ¿es un símbolo eso o un sello? En realidad no sé. Dice doble button close the music. Sí, creo que dice que le demos cuerda. Presiona ahí para interactuar con los símbolos. Ok. Hostia.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no hay nada. Hostia. Ya me puedo ir. Miren, aquí está la puerta, el símbolo que estaba en la puerta. Solamente se podría abrir. Ok. Vamos a la otra puerta. Hostia, ¿qué es esto, güey? Ok. Si las cosas cambiaron. Ok, vamos a salir. No puedo salir. No puedo salir. Miren, se parecen a los símbolos que habíamos agarrado. ¿Será que tengo que agarrar los símbolos? Nah, no quiero eso. Miren la foto. Creo que aquí cambió demasiado. A ver, ¿qué es esto? No puedo interactuar con eso. ¿Tengo que encontrar algo? ¿Para abrir las puertas o qué? ¿Y qué tal si me cierro la puerta? ¿Voy a cerrar la puerta? No. Es que ya no sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Tengo que salir de aquí de una forma, pero no sé cómo. Pues en realidad no sé qué hacer. No sé qué hacer. Hola. ¿Qué tengo que hacer? Díganme. ¿Y si me bajo? Voy a darle cuerdita a esa cosa. Hola. Hostia. Oh, cada vez que activo esta cosa se... Oh, miren, miren el carro, miren el carro, miren el carro. ¿Miren el carro? ¿Y si le doy otra vez? No estoy entendiendo nada, veo nada. Ah, oh, miren el símbolo, un símbolo, un símbolo, un símbolo, un símbolo. What? Ok. Uy. Uy, shit. ¿Todo se puso más oscuro o es mi computadora? Tengo que dar varias cuerdas, ¿no? Creo que tengo que dar varias cuerdas a esta cosa. Oh, miren, otro símbolo. Es que no hablo porque no estoy entendiendo nada. Ok. Creo que puedo salir, ¿no? Oh, shit. No sé qué sea eso, pero no voy a mirar hacia atrás. Ok, ya puede salir. ¿Y ahora? ¿No puedo salir?
abriendo otra puerta atrás de mí. No, 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 no. Wow, shit. Oh, no, 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 no. Cambió, no sé, no estoy entendiendo nada, Claire. Sí, 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 ya sé que es para bajarme en todos los juegos. Para, miren, no, 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 es que aún no me sé muy bien los controles, solamente sé agacharme y eso, pero es que eso es en todos los juegos, te agachas con frío. No estoy entendiendo nada. Que alguien me explique. Ok. Hola. ¿Qué pasó? ¿Soy yo o esa manija se está moviendo? Oh, miren, ahí está. ¿Será que ya puedo escapar por allá? ¿Qué? Ah, tengo que encontrar otros tres símbolos. ¿Qué me estás contando? ¿Estarán aquí? Perdón por si no hablo, es que no estoy entendiendo casi nada. Oh, miren, aquí está. Oh, shit. Es que estoy agarrando a ese símbolo, pero no me lo quiere dar. Ahí está. Ya tengo que irme de aquí. Uy. Lo tenía que dejar presionado, sí, sí, sí. Y ahora me falta uno. En realidad no sé dónde está el otro. Oh, miren, aquí está. Es que cada vez que se apaga esta cosa, ahí está. Ahora sí ya puedo irme. Sí, ya puedo irme. Ya me puedo ir. Ahora sí. Oh, me falta otro símbolo, en serio. Ay, es que no estoy entendiendo nada. Es que como que la caja musical esta, como es la, es como que encuentra los símbolos. No sé si me estoy dando a entender, pero como que esta cajita, la que le regaló el esposo. Sí. Ah, miren, aquí está. Aquí está el símbolo. ¡Hola! No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Me voy, yo me voy, yo me voy, que los follen, que los follen. O sea,
Está. Creo que ya puedo ir. ¿Adivina qué? ¡Oh! Me agarró. Ya morí. Decían, ¿adivina qué? ¿Otra vez? Ah, perdí otra vez. Oh, no sé si perdí. Wow. ¿O no? ¿Es en serio? Ahí está. Pensé que se había peteado esa cosa. Pero no. Ok. Voy a seguir avanzando. Oh, miren. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sí, no, miren. 1, 2, 1, 1 ya lo encontré. 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que encontrar 6 símbolos. Ok, entonces tengo que darle más cuerda a esto porque esta es la que encuentra los símbolos. Por lo que voy entendiendo. Ah, oh, miren un símbolo. Ok, ya llevo dos símbolos. Entonces, ¿qué nos quedamos en la caja? Tengo que encontrar los demás, pero no sé dónde están. Esto no se puede abrir. ¿Ya no hay más? Oh, miren, aquí hay otro. Ahí tengo que darle más cuerda, más cuerda, más cuerda, más cuerda. No, 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 no. Uy, yo no me bajé, se bajó solito. ¿Qué es eso? Un monstruo. Oh, ok. Uy, no, 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 no. No tengo que correr, no puedo correr aquí. No, no puedo correr. Corre, corre. Para que me salve esta cosa. ¿Qué era eso? Era algo. Mira, aquí hay otro símbolo. ¿Qué era esa cosa? No pude ver qué era. Era como algo sin patas. No sé, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Yo no quiero encontrarme. Bullshit. Oh, no me tiene que atrapar esa cosa. Yo que sepa. No, no puedo abrir esta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No quiero mirar hacia atrás, solamente. ¿Serán que los demás símbolos están acá arriba? Wow. Oh, shit. Ok, no voy entendiendo mucho, pero no, esto no se puede abrir. Ah, sí, miren, aquí hay otro símbolo aquí. Sabía que había otro símbolo aquí. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Oh, shit. No me veas. No, 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 ya me ¿qué ha pasado? Me agarró. Pero yo no lo estaba viendo. Me vio el malicioso. El malicioso me quiso ver.
Shit. Me falta otro símbolo y no sé dónde está. Ah, sí. Tengo que encender esto porque esta cosa. ¿Ya no aparece otro símbolo por aquí? No, creo que ya no. ¿Dónde está otro símbolo, güey? No, 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 ahí viene el Bowser. Les digo algo, no sé dónde está el otro símbolo, supongo que ha de estar ahí arriba. Supongo que ha de estar arriba el otro símbolo. Pero yo le doy cuerda a esto. En realidad no sé dónde está el otro símbolo. Dame el otro símbolo. Si se acanto. ¿Será que está en la... en la... ah, sí, aquí está el otro símbolo. Ahora sí ya puedo ir a esa cosa. A la grande. A esa cosa. No, 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 no me agarres, no me agarres. Se va a estar cerca aquí el malicioso. No, no, dale cuerda, dale cuerda. No agarre cuerda, dale cuerda. Es que creo que esa cosa no... no asusto a esa con esta cosa, con la... ahora sí. Ah, mira, aquí está. Me falta uno, ¿es en serio? ¿Y dónde está el otro? Es donde yo me pregunto. ¿Dónde está el otro? ¿Qué? ¿Cómo es? Es como una Y. Ya llevo... no, me falta ese. Ya no tengo que encontrar nada más. O sea, bueno, solamente ese símbolo. Pero, ¿estará en la cocina? A ver aquí. No. Voy a volver a subir ahí arriba, si es que... si es que no me encuentro otra cosa ahí arriba. ¿Dónde está el otro símbolo? Oh, no. Oh, me cerró la puerta, creo. Pensé que había cerrado la puerta. ¿Dónde está el otro símbolo? O sea... es que no sé dónde está el otro símbolo. O sea, por favor, que alguien me diga dónde está el otro símbolo. Por favor, por favor, por favor. Ya llevo como media hora su... no sé dónde está el otro. ¿Estará acá adentro? Cuerda. No, aquí no está. Fidget. Ah, sí, así tenía razón. Decía. Adivina qué. Adivina qué. Un kilo de pollas. Tengo que darle más cuerda. Es que, ¿dónde está el otro símbolo? O sea, por favor, que alguien me diga. ¿Dónde está el otro? Por favor, que alguien me diga dónde está el otro. Ya me voy a pasar como una hora aquí. ¿Dónde está el maldito? Oh, mira, ahí está, ahí está, ahí está. O sea, yo dándome la vuelta. Ok, ya puedo, ya puedo.
¿Qué tengo que hacer aquí? Ok, agarramos esto. Ahora sí, me lo voy a pagar, maldito. Lo voy a matar, hijo de su madre. No, 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 escapa. No puedo escapar. Ok. Ok, creo que lo están matando, pero no puedo verlo. Ajá. Ok. Creo que sí, lo matamos, miren. Ahí está muerto junto al lado de nuestra foto de familia. Ok. Uy, acabamos el juego, vamos. Vamos, 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 vamos. Estuvo muy entretenido el juego, eh. De verdad que estuvo muy entretenido este juego. Y ahí me pone igual la introducción y otra vez. Si quieren que lo vuelva a jugar, bueno, eso es lo que me ponen aquí. La verdad que estuvo muy entretenido este Notes of Obsession. Lo terminé, wow, lo terminé en 26 minutos, o sea, casi media hora. Espero que les haya gustado este video. Si quieren que les traiga más juegos de terror, o si no, de aventura, o de acción, o de algo así, dame un like, déjame en los comentarios aquí. Y bueno, espero que les haya gustado este video, y bueno, nos vemos hasta la otra. Adiós.